Pancho Ceballos, primero que nada, felicitaciones, un campeón como lo merece y qué últimos dos años en Liga de Quito, jugando, ganando, el mejor momento de tu carrera, ¿lo puedes considerar? Por los logros conseguidos, obviamente uno se pone muy contento, feliz de 2008 que estamos integrando Liga, son casi tres años en la cual hemos conseguido logros importantes a nivel local, a nivel internacional. Entonces, eso nos pone contentos, felices, sabiendo que hemos respondido a las exigencias de una gran institución por todos los esfuerzos que hacen los directivos, mantener un equipo peleando cosas importantes en todos los frentes. De esos momentos, todos muy especiales, ¿cuál es el que más recuerdas de todos? Yo creo que toda final, todo título tiene su recuerdo, todo ha costado sacrificio, todo cuesta mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha concentración. Entonces cada título logrado desde mis inicios en Barcelona, en Liga, mi paso por las Oves, en los Escalas, todo uno lo recuerda y pone en un balance general y tiene muy buenos recuerdos. Escuchaba la historia de la relación de tus tres títulos con tus tres hijos, que ganaste cada que nació un hijo nuevo, saliste campeón. Mis cuatro, sí, desde el 92, bueno, mi hijo nació en el 92 y en el 91 quedamos campeones. En el 95 nació otro, en el 98 también y ahora en el 2010, entonces coincidencialmente tenemos eso de que cada vez que tuvimos un hijo fuimos campeones y bueno, gracias a Dios por darme la posibilidad y la felicidad de tenerlos y de disfrutar también un título. Mucha gente habla del retiro de Pancho Ceballos y yo creo que no es de ahora. Mucha gente lo pensó hace muchos años cuando saliste de Barcelona y cuando fuiste a las Oves. ¿Realmente pensaste concretamente en ese momento en el retiro? En ese momento sí, estábamos muy dolidos, muy difícil asimilar muchas cosas que estábamos viviendo en ese momento. Pero bueno, fue factor fundamental, mi familia, mis amigos, la gente que me rodea, de aconsejarme, de apoyarme. Y en ese instante también Sevilla, que Carlos, que me llamó para ir a integrar el Deportivo Azores. Entonces fui con esa condición de a ver si me motivaba nuevamente y la gente, mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, nuevamente me motivaron, me trasladaron todas las ilusiones de volver a jugar y bueno, de ahí comenzamos nuevamente. Mucha gente dice que muchos futbolistas se dañan cuando viene a Guayaquil porque Guayaquil es caliente, otros dicen que el de la costa siempre le va bien en Quito. Pancho, tú has vivido en Guayaquil, has vivido en Quito, has vivido en una ciudad pequeña como Azogues. ¿Cuán complicado es adaptarse o vivir en estas diferentes ciudades? Lo más importante es el profesionalismo que uno pueda tener, ser profesional, adaptarse lo más rápido posible al medio, al ambiente. A mí me costó un poco porque nunca había salido de Guayaquil y cuando fui a las Oves, a la altura, al frío, no llevé mucho a mi familia por el tema educativo. Pero uno tiene que adaptarse sabiendo que son las exigencias de la profesión. Nunca uno tiene que poner el pretexto de que hace calor, hace frío, la altura, el viaje, nada, sabiendo que tiene que enfrentar todas situaciones como profesional que es. Entonces, adaptarse lo más rápido posible, convivir, armar un buen grupo, compartir y dedicarse por entero a su profesión. Conversaba yo el día de la final, ganar un título con tu hijo, yo creo que es algo que muy poca gente lo ha hecho, muy pocos han logrado ni siquiera jugar con su hijo en cancha, compartir un camerino con él, y aparte de eso yo me acuerdo que tú también compartiste selección con tu hermano, es un deporte de familia un poco. Sí, Diosito me ha dado esas oportunidades, ¿no?, de disfrutar con la familia, estuve en una Copa América compartiendo con mi hermano, muchas veces jugamos en contra de mi hermano, pero compartiendo esa selección del año 97 en Bolivia, y ahora conmigo, compartiendo un título, compartiendo camerinos, viajes, concentraciones. Entonces, para la familia, para mí es orgulloso de tenerlo nuevamente ahí, de que si algún momento ya me toca irme del fútbol, dejar el apellido Ceballos perenne con la nueva generación, en este caso mi hijo. Sabiendo que algún momento Pancho Ceballos va a dejar el fútbol porque es ley de vida, en un partido de despedida de Pancho Ceballos, ¿qué cuatro jugadores no pueden faltar? Siempre me inclino por los arqueros, ¿no? Chilaver, por ejemplo, me gustaría que esté presente, siempre lo he reconocido como uno de los mejores a nivel mundial. ¿Partido de dos arqueros con tres arqueros, qué tal sería? No creo que sea lo más aconsejable, pero quisiera que estén presentes él, Oliver Kahn, arqueros que verdaderamente marcaron una historia en mí, porque siempre quise ser o imitarlos
Entonces, quisiera que ellos estén presentes. Vamos a ver si en algún momento se organiza algo al irme, que puedan estar. ¿Y ese momento cuán lejano lo siente Pancho en este momento? Cada vez más cerca, ¿no? Por el paso de los años uno no ya lo siente. Las ganas, la ilusión siempre están ahí, pero creo que físicamente uno va disminuyendo. Como te dije, el paso de los años no es que lo puedes dejar a un lado, sabiendo que las exigencias cada vez son mayores en equipos grandes como Liga, que siempre pelea campeonatos locales, a llegar a ser campeones a nivel internacional también. Entonces creo que es mejor algún momento ya decir uno mismo dejar el fútbol y pensar que otra persona te lo pueda pedir. Entonces para mí es fundamental yo tomar esa decisión antes que otros tomen por mí. Comenzabas que te inclinas un poco por los arqueros, y es normal que por más que te llevas bien con todos tus compañeros, con los otros arqueros siempre tienes una relación cercana porque entrenas todos los días junto con ellos. ¿Con quién te quedas? ¿Con quién tuviste una mejor relación de todos tus compañeros arqueros que tuviste en selección, en Barcelona, en Emelec, en Azores? Yo me llevaba bien con todos, nunca he tenido problemas, ¿no?, con mis colegas, compañeros de profesión, de puesto. Yo en este caso me llevo muy bien con Daniel Viteri, por ejemplo. En Liga compartíamos muchas cosas. Ahora que se fue vino acá a Barcelona, no dejamos de hablar, de conversar, de ver cómo está. Giovanni Barra, una extraordinaria persona, un jugador, un arquero que pudimos compartir mucha selección y me demostró su calidad de gente. Jacinto, Carlos Luis, son arqueros de muy buenas ejecutorias deportivas, pero sobre todo humanas. Víctor Mendoza, mi hermano, obviamente, el consejo siempre lo hace en casa y él vivió aconsejándome siempre, creyendo en mí. Básicamente son arqueros que, si se me escapa algún nombre, he compartido, y siempre nos hemos llevado muy bien compartiendo entrenamientos, viajes, concentraciones, alegrías, tristezas. Es diferente cuando tú compartes, me refiero con Carlos Luis Morales, que es alguien mayor a ti, a quien tú aspiras a su puesto, cuando compartes con Giovanni Barra, alguien de más o menos tu edad cercana, que pelean de igual a igual, a cuando llega Domínguez, alguien joven que también es un poco tu trabajo formarlo. Sí, bueno, uno siempre, en el caso cuando comparte con un arquero mayor, intenta ver cómo trabaja, cómo entrena, cómo camina en el arco, son sus gestos, porque cree que ahí está el secreto del éxito. Después, compartiendo simultánea la edad, no deja también de ver cómo trabaja, cómo es el esfuerzo. Nos aconsejamos mutuamente, si uno le sale mal el ejercicio, que ve, el otro lo deja fuera. Y cuando uno tiene atrás a un chico joven, con ganas, con ilusiones, intentar siempre darle un buen ejemplo, no llegar antes del entrenamiento, quedarse hasta el último practicando, ir metiéndose al gimnasio, descansando, alimentándose bien, darle todo ese consejo que ellos les puedan servir posterior a que uno ya no esté. Volviendo al tema de la final, las declaraciones con Alfredo Intriago al final, ¿se arrepiente, no se arrepiente? ¿Justas, no justas? Obviamente está mal. Muy educada, porque pidió permiso usted. Obviamente está mal, pero bueno, son situaciones que uno las tenía y yo no le quiero dar más importancia a este tema, más bien pensar que uno no puede empañar un título de campeón con este tipo de situaciones. ¿Dos fechas de sanción, justo? Sí, justo. Yo sabía, por eso incluso se lo pedí autorización al juez central Carlos Vera, excelente árbitro, y bueno, obviamente sabía lo que me exponía. Fuera de este tema puntual con Intriago, el arbitraje de las dos finales me pareció a mí excelente, no sé qué piensas tú. Espectacular, no incidió en nada. De eso se trata, de que no haya protagonismo, más bien que pasen desapercibidos, tomando las mejores decisiones, y si que llegara el caso se equivoca, uno sabe o se percate y percibe que es sin mala voluntad, más bien porque son seres humanos. Pancho, muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias a usted.